Hi everyone, Kim. Ay, permítanme. Okay. Hi everyone, can you hear me and see me? Creo que ahorita sí. Guys, can you hear me and see me? Confirmen si me ven y me Yes, escuchan. teacher. Sí, ok. Perfecto. Siempre que voy a iniciar la clase, me sale la notificación de que no me sirve la cámara, pero me ven, ¿verdad? No tienen problemas para verme. Sí se ve. I'm so happy to hear that. Qué bueno escucharlo. Okay. Hey guys, it's good to see you again. Qué bueno verles. Today on Friday. Yo sé que no nos vemos usualmente los viernes, pero pues por la clase que no pudimos tener el miércoles, hoy estamos aquí. Qué bueno verles, que todos estén conectando. Habemos bien poquitos, pero pues la grabación va a quedar por No sé aquí. si solo soy yo, pero no la puedo ver. No me ven. Yo sí, teacher. Reina, si me ve. Yo también. Yo también, teacher. Ah, vaya. Ah, pues no soy yo. No, no soy yo, entonces quiero ver. Permítanme. No, pues ahora sí la puedo ver. Yo apagué y encendí la cámara. Ahora sí. Ok. Me alegro. Solo les quiero recordar lo de la plataforma. Alguien me escribió y yo no le logré contestar porque venía hablando de la U. Y vi el mensaje, pero no tengo. Mi teléfono se le ha arruinado algo de la placa de no sé qué cosa, entonces no puedo contestar mensajes si no estoy conectado a una red Wi-Fi. Así que ya no lo logré ver. Pero alguien me estaba preguntando por el mensaje que pusieron en el grupo, que fue. Quiero ver, lo tengo por aquí. Ajá, ¿qué dice? Queremos informarle, debido a la fecha de finalización establecida por INSAFORP, es necesario que los participantes finalicen sus actividades en la plataforma como fecha límite el lunes 20 de noviembre. Quiero decirles de que yo en realidad no recibí ninguna notificación al respecto de esto, pero lo mandaron al grupo y al parecer es por la fecha de finalización que puso INSAFORP. Es una finalización anticipada. Yo sé que no es lo que habíamos acordado, yo les había explicado al principio de las clases de que íbamos a tener por semana, lo íbamos a ir trabajando, pero pues pusieron por aquí en el grupo que es un asunto urgente y que se necesita que termine en la plataforma para el lunes 20 de noviembre. Es decir, que tendrían el fin de semana para terminarlo. Para este momento solo les quedaría la sección número 5 y el examen final, que espero que hayan terminado la sección número 4 y que puedan terminar las 5 esta semana. Al parecer, pues, no han, esto fue de urgencia, no es que lo hayan establecido en un principio porque no nos habían comunicado nada y creo que es por lo mismo de, bueno, en realidad no estoy segura, pero seguramente tiene que ver con esto de que van a cerrar el INSAFORP en sí. Entonces, creo que es necesario que para eso terminen su plataforma lo más pronto posible. Así que, como les digo, yo todavía tengo como mis dudas al respecto del mensaje, pero sí sé que al menos han pedido que para el lunes 20 hayan terminado las últimas secciones. Así que espero que para hoy hayan terminado la sección número 4, que es la que correspondía, y sé que la siguiente semana correspondía a las 5 y el midterm, perdón, y el final exam. Pero pues están solicitando que lo terminen este fin de semana. Así que tendrían el fin de semana y el lunes para terminarlo. Métanle un poquito a eso porque esto realmente no depende de nosotros. Así que solo es para las cuestiones de la plataforma. Las clases se mantienen igual. Sí, yo siempre lo voy a ver la siguiente semana, de lunes a jueves, y el jueves de la siguiente semana terminaríamos nuestra clase en nuestro módulo.
pero en cuestiones de la plataforma sí necesito que trabajen en ella lo más pronto posible. Las disculpas porque les están avisando algo tarde, yo sé, pero supongo que como es de urgencia, tampoco ellos lo sabían. Seguramente son indicaciones que vienen directamente de INSAFOR, así que solo apóyenme ahí terminando la plataforma. Y ya saben que si tienen alguna pregunta o algo, la pueden mandar al grupo de WhatsApp. Alguien va a estar siempre, alguien está siempre supervisando las preguntas o cualquier cuestión que tenga que ver con la plataforma. O si no, pues alguno de sus compañeros seguramente le va a poder contestar. Eso solamente con lo de la plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. Ok, igual, si tienen alguna pregunta al respecto, pueden escribirle a la personita que nos ha dejado por aquí el mensaje. Ok, a la persona que le mandó el mensaje al grupo, a esa persona le pueden escribir por cualquier duda que tengan al respecto. Dicho esto, podemos comenzar nuestra clase. Ok, les voy a mostrar mi screen. Permítanme. Guys, ¿ustedes de casualidad no han tenido problemas para ingresar a este Meet? No, ¿Sí? teacher. No. Yo no. Reina, no. ¿No hay alguien que haya tenido algún problema? En lo personal, yo terminé ya al 100%, pero no tenía problema con nada. Ah, ok. Pero para ingresar en el Zoom, como a nuestra clase, ¿alguien ha tenido problema con la aplicación? No. No. Es que, No. ¿sabes? No entiendo qué le pasa a la aplicación, que no soy la única de mis compañeras, que la plataforma nos ha dado problemas. Y ayer me pasó hoy casi. Yo pensé que iba a tener que reprogramar de nuevo la clase porque no podía entrar. Al final sí pude. Pero no sé qué le pasa, la verdad. Me avisan cuando puedan ver mi presentación. Ya se puede ver. Vamos a comenzar entonces con esta pequeña lectura. This is a little reading about Christina Aguilera. I don't know too much about Christina Aguilera. Yo no es que yo sepa demasiado sobre ella, but we're going to learn about her today. And this is a little conversation about her. It's a little article. And we're going to talk about we're going to see a timeline about her life, como una timeline de su vida. And for this, I need, let me see, two volunteers to help me to read. Dos voluntarios que me quieran ayudar a leer. Ok, Carlos va a ser el primero. Va a leer desde el principio hasta 1994, que es esta de aquí. Cristina records this. Okay, and I need someone else to finish the article. Someone else? ¿Alguien más? Mi teacher. Reina. Ok, entonces Carlos va a comenzar hasta 1994 y luego este es el 98. Casi no se ve, pero permítame, quiero ver si lo puedo poner más grande. Here it is. Ok, y Reina acabaría con la última. Okay, so Carlos, you can start right now. Sí,
se tiene abierto desde el teléfono con los dedos, se puede hacer zoom. Ah, no, es de mi computadora, pero creo que se puede ver, ¿verdad? No sé si lo ven bien. No, para la otra compañera, por si está Ah. desde el teléfono, sí se puede hacer el zoom desde él. Ok, está bien. Thank you. Gracias. Okay, so go, Carlos. Scan the article and look at the picture in what year did it ever take place. So far, she has multiple hit singles. She has fans of all age around the world, and many people say she is the best singer of her generation. She is Christina Aguilera. Here are some highlights of Christina's life and career. Christina is born in December 18 in New York. Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. Christina is on TV in these days. New Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Christina records All I Wanna Do with Keiso Nakashi, a Japanese pop star. She tours Japan. Thank you. I'm sorry. Le debo los números porque los números sí no me los puedo bien. Okay, don't worry. Okay, we're going to continue with Reina. Christina sings a song for the Disney movie Mulan. Christina has big hit Journey. Sorry, teacher, no puedo ver la pantalla. ¿No ve mi pantalla? No. Creo que es problema de su señal porque se trabó. El mío. No, de la compañera. Ah, de Reina. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Sorry. Ajá, don't worry. Along with other singer Christina Records, Lady Marmalade for the movie Moulin Rouge. Christina performance and the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in the Salt Lake City, Utah. Christina wins the Best Female Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. Overall, Christina Aguilera in Thriller by her subset. It's been with a role, poster, right, chill out, I simply love my job. So the call Christmas fans. Excellent. She has so many big things in her career. Okay. This is success. Success. Es como éxito. Like by her success. Like como por su éxito o a su éxito. Okay. Thank you so much, Reina and Carlos. Okay, so you can read about Christina Aguilera. Okay, cuando leemos los años que van, por ejemplo, antes del 2000, lo que podemos hacer es leerlos de dos en dos. Por ejemplo, decir 1980, 1988, 1992, como decirlos
como en parejita. No sé si se me entiende, como en parejita, con los números que van antes del 2000 y antes de, perdón, antes del 2000. Y en el 2000 podemos decir like 2001, 2002, 2003, 2004, que ya es como 2000 y así, ¿ok? Eso es para los años, específicamente para los años, ¿ok? Como una regla. Sí, la mayoría de los dice así. En vez de decir como 1992, le dirían 1994, por ejemplo. Como para los números que se van antes del 2000 en años, específicamente para los años. Ok, so you can see about Christina Aguilera. I don't know if you are fan of Christina Aguilera. I mean, I am not a big fan of Christina Aguilera, but I think she is doing great. And she has an amazing career, but you can see that they are like describing her life. So, is there someone of you who likes Christina Aguilera? ¿Hay alguien aquí que le gusta a Christina? Ah, perdón, que estoy que siento que voy a estornudar. Un estornudo. No. There's no fans of Christina Aguilera. Okay. We know her. He has a big career and he has been doing a lot of things in her career, like appears in the Star Search in the television show. And she was on the new Mickey's Mouse Club at Disney. She has like her big hit that was Genie in a Bottle and all of these things. So she is a really incredible singer, right? She really loves her job. Okay, so first of all, I need to know if you have questions about the vocabulary. ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario sobre Cristina? No. Todo cool. About of homework yesterday. Yes, we're going to do it. Que era lo de lo de would, right? ¿Tiene una pregunta sobre la tarea o sí, la vamos a hacer? Sí, la vamos a hacer. Sí, of course. Después de la lectura y del ejercicio de la lectura. Sí, porque Wult es el topic. Okay. Questions about this reading. Espero que todos hayan hecho sus exámenes de ayer, porque sí, claro que las vamos a usar. No questions. Okay, so we're going to have a little speaking activity about our favorite singers. For example, you can choose someone like Christina Aguilera, and I need you to describe me what they do, okay? ¿Qué es lo que hacen? For example, this is like a little timeline about Christina Aguilera, of course. Like they say like her birthday, her first big hit, como el primer hit súper bueno que tuvo, some of her success, like algunos de sus éxitos, and all of these things. So we're going to do the same, okay? Quiero que escojan un famoso, like a singer, like a musician, like I don't know, someone that you really love too. You love the work of these people, right? Alguien a quien usted admira el trabajo. And you need to describe me what they do. At least five things that they do, okay? Al menos cinco cosas que han hecho o hagan actualmente. Okay, so questions for this. Así como está como en la timeline, más o menos así. Questions. No questions.
Okay, so I'm going to give you a few minutes to think about this. Vamos a tener unos cuantos minutos para pensar en esto. Quiero que al menos sean cinco cosas, ¿sí? Al menos cinco cosas. Así como hablamos de Cristina, alguien que usted admire, someone like, for example, I will do Selena Gomez or Taylor Swift, and I will say like, the birthday of these girls, I don't know. For example, the first hit of Taylor Swift or Selena Gomez, at what age they started to sing, if they did something else, like for example, like to be an actress or something like this. Yeah, like trying to describe her or his job, su trabajo, el trabajo de ellos. Okay. So there is no questions, right? Les voy a dejar siempre esta timeline para que tengamos el ejemplo. Okay, no questions. So we're going to start with this, okay? Les voy a apagar mi camarita un momentito en lo que ustedes piensan y luego lo vamos a compartir. So go, guys. Y si me necesitan alguna palabra, alguna pronunciación o lo que sea, estoy aquí, okay? Solo me hablan. So go.
Okay, I'm here. You're ready for this. We're going to start. So, who wants to be a volunteer to tell me about your favorite singer or any person that you really like too, or you admire too? Carlos. Okay, we're going to start with Carlos. I'm all ears, Carlos. Go away. No, andate. Okay, your name is Marshall Bruce Marshall, third, October 17, born Marshall Bruce Marshall, third, in Joseph, Missouri, shortly after his birth. His father abandoned his family. Period, December 24th, 1955 to December 60, 25, 1984, childhood. Until he was 12, married in his mother, moved around various cities in town in Missouri, including San Joseph, Savannah, and Kansas City, before moving to Warren, in suburb of Detroit, and December 24, 1986, first contact with rap. As teenager's mother became very interested in hip-hop, he and Marley performed rap at the age of 14 under the pseudonym M.E.M., joining a group called Basement Production. September 26, 1966, first album. Infinitive is the first studio album by American rapper Eminem. And December 24, 1990, the Slim Shady LP. When he joined Interscope, Eminem released the Slim Shady LP. Okay, that's it. Thank you. Thank you so much. You did it so great. Okay. Applause to Carlos because he was the first volunteer. And I like your biography about this. Okay. Thank you so much. Ay, perdón. Okay. Who wants to be the next one? ¿Quién quiere ser el siguiente? Guys, Me, teacher. Reina, okay, Reina, tell me. Giancarlo Canel. Her birthday is October 10. He was born in Cuba. She is a singer. Pardon, he is a singer. He has a son, and he lives in Miami, and he is a actor too. Oh, he's an actor too. Yes. I didn't know. That's great. Okay, that's it. Yes. Okay, thank you so much. No sabía que era actor también. That's good. Okay, thank you so much, Reina. Okay, someone else who wants to tell me about your favorite singer and or actor or whatever? Guys, you there? Someone else aparte de Carlos y Reina? No one else?
Okay, hasta ahí llegamos con este. Okay. So it was so great to talk about the biography of someone that we really admire too. It's great like to learn vocabulary and to describe people, right? To talk about their lives. Ay, perdón que siga tosiendo tanto, pero siento que me arde la garganta. So, we're going to continue with the modal verb, of course. Estamos viendo el modal verb. And we were talking about this yesterday, and I need you to remember why do we use it, the structure, and all of these things. And then we're going to talk about the yesterday exercise, que no lo logramos terminar. So, I need you to remember what it's a modal verb. Do you remember what is a modal verb? ¿Se acuerdan de qué les dije que es un modal verb? Someone. No one? Don't you remember? I told you about it yesterday. Me acuerdo haberles contado ayer. ¿De qué es? ¿Qué son? Más bien, porque no solo es uno. What is it? Are used to change the meaning of other verbs. Yes. Excellent, Carlos. Okay, that's it. Justo lo que Carlos dijo. It is used to change the complete meaning of the sentence when you put it with another verb, like a verb in infinitive, right? I told you that you are going to use the modal verbs with another verb in infinitive, always. No se utilizan los modal verbs solos, siempre van acompañados de otro verbo en infinitivo, al menos los que están en presente, ¿sí? Hay otros modal verbs en pasado, pero se los van a ver después. Lo esencial ahorita es que se aprendan los en presente. Okay, so yeah, I told you. And they are auxiliary verbs, son verbos auxiliares. And you use it to change the complete meaning of the sentence, right? To change the complete meaning of the sentence. When you want to talk about something, like to use like an intention. I told you that you need to think about it when you think about the modal verbs, you need to think about the intentions, las intenciones. So yesterday we were talking about would. That is the first modal verb, would. Okay, so I told you that we have this structure: subject, the modal verb, the verb in infinitive, and the complement. In negative we use subject, the modal verb in negative. So el modal verb es el que va en negativo en este en los modal verbs. Siempre es el modal verb el que va en negativo. So if I say I would eat in negative, I can say I will not eat or I wouldn't eat, whatever you want to say. Wouldn't es la contracción. Yo les decía ayer que es la contracción. Okay. I wouldn't eat pizza, for example. And when you are doing a question, you are going to use the modal verb first, then the subject, then the verb in infinitive, and then the complement. Okay. Justo igual, solo que le damos vuelta al modal verb con el sujeto. Sí. Le cambiamos, le damos vueltita. Como casi que todos los tiempos en inglés, right? El auxiliar y el sujeto cambian de lugar al momento de hacer una pregunta. Y cuando hacemos preguntas abiertas, porque también se puede, la pregunta abierta va primero, luego el modal verb. Como por ejemplo, what would you do if you had too much money? For example, ¿qué harías si tuvieras mucho dinero? Right? What? Es la double H question. Would, el modal verb. You, the subject. Do, the verb in infinitive. Y el resto es el complemento, right? So we use it like this. Okay. I told you that when you are thinking about the modal verbs, you need to think about it in English. Always in English. Always about intentions. Because when you're talking in Spanish, it's not the same thing. So if you need to, if you try to do this comparison between the Spanish and the English using the modal verbs, you are not gonna understand what they means.
because it's not the same thing in English that it is in Spanish. So you need to think in English, always. Okay, with the modal verbs, always in English, always. And the intentions. So yesterday I was telling you, les estaba diciendo, les estaba contando, that would dislike to express a desire, yeah? A wish, like un deseo, algo que usted desearía hacer o no desearía no hacer. For example, like yesterday we were talking about that Carlos wake up at 4 a.m. and I wouldn't do it. I wouldn't do it. Yo no lo haría. I wouldn't do it. But he does. Él sí lo hace. I wouldn't. Yo no lo haría. So remember that when we use would is something like when we say like ia al final de los verbos en español. Eso es como lo más cercano que hay en el español para que ustedes lo entiendan. Pero quiero que lo piensen directamente desde el inglés, ¿ok? Porque en el español todos los modal verbs se van a aparecer. Pueden decir, no van a entender cuál es la diferencia entre uno y otro si lo piensan desde el español. Desde el inglés tienes más sentido, ¿ok? Tienen sus intenciones. And they are so easy, son muy, muy fáciles. Y todos tienen la misma estructura, es cuestión de que usted sepa la intención. Okay, so this is the first one, would. Okay, remember, the negative is will not. Se los voy a dejar aquí en el chat por si no estuvieron ayer. Would not or wouldn't. That's the negative. Okay, so I need to know if you have any questions about the structure, de la estructura, or why do we use it, o por qué lo utilizamos. ¿Preguntas? Is it clear? ¿Se entiende para qué se usa y cómo se usa? Yes, okay. So yesterday we were doing an exercise and we didn't have time to socialize it, but we're going to do it today. Yo, ¿se acuerdan que les di un ejercicio de que hiciéramos tres oraciones en positivo y tres en negativo utilizando would? Okay, so, no nos acordó el tiempo ayer para socializarlo, pero hoy sí tenemos tiempo. Así que, ¿quién quiere contarme su ejercicio? Wants to tell me your exercise, your six sentence using would? No one. Guys, you there? Carlos. Okay, Carlos, I'm all ears. Tell me about your exercise. Okay, I would like to sleep 8 hours. I would long be an instrumentalist. I would a people's good at my life. Other three, I wouldn't work in a hospital. I wouldn't eat China food. I wouldn't drive drunk. Okay, thank you so much. Just is Chinese food. Chinese food. Yeah, I wouldn't work in a hospital too. Yeah, I wouldn't. It's not like a career that I will choose. No es una carrera que hubiera escogido medicina. Like nothing with that. Yeah, I understand, Carlos. Thank you so much. Okay, did you heard it? Did you heard
The Carlos Exercises. Ok. It was so good, Carlos. Thank you so much. Ok. Dice en el chat, Andrew no estuvo ayer, anda fuera de contexto. Ok, but did you understand, Andrew, lo que la explicación que di al principio? ¿Se me entendió? ¿Para qué es el modal verb would y para qué se usan? So, teacher. So, so. Ok. Quizás les voy a decir en español para que lo recuerden. Vaya, los modal verbs en general, todos, no solo would, sino que también can, could, might, should, shall, todos esos modal verbs se les llaman los verbos modales. Son utilizados como auxiliares de los verbos y lo que hacen es cambiar el significado de la oración. Por ejemplo, no es lo mismo decir I drink soda, por ejemplo, I drink soda, yo bebo soda. Eso es en presente simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos ese presente simple? Yo bebo soda, I drink soda, que decir I should drink soda, yo debería. O sea, el should es otro modal verb que tiene la intención de aconsejar, por ejemplo. Entonces, cambia el significado de la oración. No es lo mismo decir I could drink soda. Could es otro modal verb que es también probabilidad. Y habla sobre habilidades, ¿sí? Cult es sobre habilidades, por ejemplo. Entonces, le da un nuevo significado a la oración, como el yo podría beber soda, pero ya es, cuando usted escucha el cult, sabe que estoy hablando de una habilidad, de la habilidad que tengo para beberla. Podría decir, I will drink soda, yo bebería. It's like completely different. El modal verb lo que hace es darle un nuevo significado a la oración, cambia el significado del verbo, ¿sí? Le da un nuevo significado. No es lo mismo decir que yo bebo soda, decir que podría hacerlo. O que lo haría, like would do it, o que debería, ¿sí? Teacher es como más o menos una suposición de. Es, los modal verbs son verbos probabilísticos. Okay. Son verbos probabilísticos. Y por eso les decía de que a mí cuando So, los enseño, sí. example, I will drink soda in 5 minutes. Ya, Yo podría tomarme una soda en 5 minutos. me tomaría, más o menos, en el español es como un tomaría. Exacto. Okay, Ajá. ya más o menos voy entrando. Ok, excelente. Yo les decía que cuando yo enseño los modal verbs, siempre les hago la aclaración de que yo prefiero que los piensen desde las intenciones, más que desde la traducción. Porque algunos que no van a tener, no van a, no les se los voy a poder explicar cuál es la diferencia entre ellos en el español. Por ejemplo, could, might, sí. Si los traducen al español, los dos dirían exactamente lo mismo, aunque le pusiera el modal verb distinto. Al traducirlos al español, sonarían exactamente iguales. Entonces, en el español se le pierde el sentido de la intención, pero en el inglés cada uno tiene una intención. Would, en específico, que es el primero que estamos viendo, es para desires, o sea, deseos, ¿sí? Si usted dice, I will drink soda in 5 minutes, es un deseo de que usted lo haría en 5 minutos. ¿Sí? ¿Se me entiende? Esa es la intención de este modal verb, de este en específico. Y sí, son verbos probabilísticos. Entonces, por eso les decía de que traducirlos al español a veces como que no es muy efectivo. Es mejor a saber con qué intención los dice. Porque también no les puedo decir como qué modal verb usar para una oración en específico porque se trata de intenciones. Entonces depende de la intención que usted tenga. Ayer hubo un ejercicio en el que yo pregunté, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero recuerdo que la hice con would y creo que fue Carlos quien me la contestó con could, que es otro modal verb, ¿verdad? Eso está bien, eso se puede. Sí, yo no le puedo decir a Carlos que está mal que le haya respondido con could, porque así se puede. Lo que necesito es que ustedes sepan la intención del modal verb, ¿sí? Que ustedes le den una intención a ese modal verb. Entonces, este en específico es para desires, deseos. Cosas que desearían o que no desearían, porque en negativo es como, for example, I wouldn't wake up at 4 a.m., que es lo que hablamos ayer, como yo no me levantaría, ¿sí? Yo no me despertaría a esa hora, ¿no? Simple y sencillamente no. Like, I don't want to. No quiero eso. Es un deseo negativo. No sé. Like, I don't want to. No, no quiero eso. ¿Sí? Ok. A ver, ¿se entiende mejor?
para que lo como que le explique en español. Sí, no, ahí vamos. Sí, teacher, gracias. A pleasure. Yeah. Díganme, si no me entienden, díganme que voy a buscar una Es forma que de yo no enseñarles. entendía lo que estaban diciendo porque no estuve en la clase de ayer. Bueno, sí estuve, Ah, pero sí, me escuchando. acuerdo. Don't worry, yo sé. Y de hecho son bien fáciles, todos los modales son bien fáciles, pero yo me acuerdo que a mí me costó aprenderlos porque me los enseñaron de una forma un poco más cuela. Ortodoxa. Sí, quizás. Entonces, yo no les entendí el significado porque cuando usted los traduce al español todos suenan igual, muy iguales. Quizás no todos sean exactamente lo mismo, pero al traducirlos la mayoría se parecen, entonces no se entiende la diferencia. Sí, entonces yo en el español yo no entendía porque yo lo traducía mucho. Entonces, al enseñarlo, adapté esta forma de decirles las intenciones. Esto es mi propio método de enseñarlos, porque yo aprendí que era mejor saberlos con intenciones que traducirlos y tratar de entenderlos. Sí, porque no es lo mismo. Por ejemplo, would no tiene una traducción al español. No hay forma de que yo les traduzca esta palabra. Si usted quiere saber qué es, no se lo puedo traducir porque no existe. Esta palabra no existe en el español. Pero les decía que es como el i al final de los verbos, que es un tiempo totalmente diferente en el español. Cuando yo digo yo comería, es un tiempo bien distinto a decir en el inglés I would eat. Sí, son tiempos distintos, pero van significando lo mismo. No sé si se entiende eso, como que. Porque son culturas y lenguajes distintos, por lo tanto son cosas muy distintas, pero la intención van como por ahí, como que van agarraditas de la mano. Entonces yo les decía, por ejemplo, es como el i al final de los verbos. Si yo quiero decir saltaría, digo would, y luego el verbo que es saltar, jump. Si quiero decir, Jump. would jump. Ajá, quiero decir, por ejemplo, trabajaría, ¿cómo lo diría? Will working or work. Work, work. El verbo va en infinitivo, no con ing, en infinitivo, sin ing, Teacher, no va en pasado, en infinitivo. o sea que podríamos ocuparlos como para no usar el futuro. Yeah, porque son probabilidades. De hecho, would y will se parecen un poco, porque habla. Pero Teacher, usamos el word. perdón, Andrew. Reina, siga, siga, siga. Sigue usted. Will es cuando se va a ejecutar, cuando está un 100% seguro de que se va a ejecutar, No. que va a pasar en el futuro. No, no, that's going to. Going to es cuando usted está seguro. Will es para planes. Y would es para deseos. No sé si me entiende. Sí, ahora sí, ya Pero capté la idea. es similar, yo lo que veo que es similar el good y el will, porque son cosas que se desean, pero que podrían pasar, pero no es, está seguro. Sí, y usted lo puede decir como usted quiera. Y está bien. Sí, no, no le puedo decir que está mal si lo dice con would o si lo dice con will. El punto es que usted sepa la diferencia entre ambas cosas, que sepa que uno es un modal verb y el otro es un tense en futuro simple. ¿Sí? Media vez usted sepa cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, está bien el que quiera ocupar. La Sí, cosa sí. es que el gringo le entienda. Ah, la cosa es que le entiendan. Y que usted sepa lo que Teacher. está diciendo, ¿verdad? Por eso les decía, incluso pueden responder con un modal verb diferente y está bien, porque no, o sea, no se trata de que si le preguntan un modal verb, me tiene que responder con ese modal verb, incluso me puede responder con un tense distinto, ¿sí? El punto es que usted sepa lo que está diciendo. Media vez usted sepa la intención con la que dice las cosas, lo demás está bien. Está bien, entonces. Sí, usted puede decir como, por ejemplo, I will eat pupusas tomorrow, como voy a comer pupusas mañana. Es una probabilidad. Y también lo puede expresar como una forma de deseo. I would eat pupusas. Sí, lo primero lo dije con will, la segunda la dije con would. Y ambas están bien. Y casi que dicen lo mismo. Pero yo sé cuál es la diferencia en las intenciones. En uno estoy especificando un plan que posiblemente no sé si vaya a pasar. Y en otro estoy hablando de un deseo que tampoco sé si va a pasar. No sé si me entiende. Sí, quedó Yes, como. teacher. Vaya, ahora sí quedó más claro. Ok, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, pero quiero saber si quedó claro qué son los modal verbs y para qué es would, en específico would. Va, teacher, yo entendí que, bueno,
Para mí es usarlo en vez de del futuro, de que el futuro es simple para no complicarme como tanto. Por ejemplo, I will go to leave tomorrow. Of course. Okay, if you want to, you can do it. Yeah. Yes. Or you can say will. Recuerden, going to es para planes seguros. Sí, cuando hablamos de futuro simple. Going to es planes seguros. Lo que yo sé que sí va a pasar, porque ya tengo un plan, ¿verdad? Will es para planes también, pero que yo no sé si van a pasar. Y would, más que planes, son deseos. Sí, más que planes son deseos, pero que tampoco sé si van a pasar. Tampoco estoy segura de si van a pasar. Solo es un deseo. Estoy expresando un deseo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Yes, teacher. Y si no se quieren complicar, también lo pueden utilizar en vez de will. Claro. Está bien. Ok. So, quiero ver. Pero yo no lo usaría ese. Y está bien. Ok, going to es lo más seguro. Will es algo que no está seguro. Un plan no. Going to es para planes seguros. Will es para planes no seguros. Y would es para deseos no seguros. ¿Sí? Deseos que no sé si van a pasar. Más o menos. Ok, ahora sí. Creo que ya le agarraron el mambo a esto. So, I need to know, do you have any questions? Igual vamos a seguir practicando. It's okay, teacher. It's okay. Okay. Not for the moment, teacher. Okay, thank you. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow. No, on Monday. On Monday, tomorrow is Saturday. Yeah, tomorrow is Saturday. I'm going to see you on Monday, okay? Y no se les olvide la plataforma, por favor, trabajarla porque la quieren para el lunes. Así que trabájenla este fin de semana, okay? So see you on Monday. Bye. Bye, teacher. Bye, take care. See you.